Hola niños de primaria, aquí les traigo este video de denominado o llamado partes de un todo, ¿ok? ¿Qué vamos a estar visualizando o explicando en este video? Vamos a ver lo que son las fracciones que se utilizan para representar figuras o las figuras que se utilizan para representar fracciones, ¿ok? Esto lo puedes, encontrar en la página 53 y 54 de tu libro de desafíos matemáticos. ¿Ok? Iniciamos. ¿Qué significa la parte de un todo? Primero vamos a explicar lo que es el significado, claro. Entonces, vamos a suponer que tenemos estos cuadritos que simulan el dibujo de un perrito. ¿Ok? Y tiene en total 17 cuadritos blancos si deseamos contabilizarlos. ¿Ok? Representa un entero, aunque su forma pues esté a como se observa, de un perrito. ¿Ok? Entonces, si contabilizamos, sabemos que encontramos 17. Eso va en la parte de abajo. Como todos están pintados de blanco, entonces pues ponemos 17 en la parte de arriba. Eso representa todo, ¿ok? Todo. Entonces, ahora vamos a dibujar nuestro perrito nuevamente, pero le vamos a poner color. Vamos a elegir un color café y este perrito tiene 17 cuadritos, pero ahora en color café, ¿sí? Cuadritos cafés. Muy bien. Representa un entero también, ¿ok? Porque puesto que es un perrito completo, podría decirse. Y si nosotros queremos expresarlo como fracción, tiene 17 cuadritos también. Y los 17 cuadritos están pintados o coloreados o iluminados con café o de color café, ¿ok? Entonces ahora, ¿sí? Esto representa pues todo, todo el perrito, ¿ok? Ahora, vamos con lo que sí es importante, las partes de un todo. ¿Ok? Entonces, ponemos nuestro perrito nuevamente, pero ahora le vamos a agregar manchitas o manchas. ¿Ok? Y colocamos esas manchas, ¿sí? Que ahora tiene el cachorrito o el perrito. Y ahora tiene 13 cuadritos cafés. Ya no son 17. Lo que significa que representa al 17, pero ¿cuántos hay de color café? 13. Estamos hablando de las partes de un todo. En este caso ya nos estamos refiriendo a todas las partes, pero en este caso de color café. Y tiene cuatro cuadritos blancos. ¿Ok? Se representa como 4 de un total de 17. Esos 4 representan a los blancos. ¿Ok? Y es así como podemos iniciar con esta explicación de lo que es el significado o qué significa la parte de un todo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la explicación oficial. En cada figura dice, iluminen la fracción que se indica. Y vean, nos dan esta imagen, ¿sí? Y nos dan aquí en este caso la fracción. Dice 7 quinceavos o 7 sobre 15. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos está diciendo aquí es que debemos pintar o iluminar 7 cuadritos de los que aparezcan aquí. ¿Ok? Entonces, pintamos 7. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. No hay nada más que hacer. El numerador, que es el que está en la parte de arriba, nos dice cuántos vamos a pintar o iluminar. ¿Ok? Vamos con otra figura. En este caso, pues es primero un círculo que está dividido en 4 partes, pero vean que aquí dice 3 doceavos o 3 de 12.
Entonces, si nos dicen que aquí hay 3 de 12, ¿cómo vamos a saber cuántos vamos a pintar? Vean que aquí no puedo pintar estos 3 pedazos porque mi resultado estaría incorrecto. ¿Qué tengo que hacer antes de pintar yo, pues 3 espacios? Debo de visualizar el denominador, que es este número 12. Entonces, esta figura la debo de partir en 12 pedazos. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo observar que aquí hay 4. Y si yo le pongo 3 pedazos a cada uno de estos, entonces 4 por 3 me dará 12. Entonces debo dividir cada zona en 3 pedazos. Hago lo mismo con la siguiente. 3 pedazos, ya van 6, 7, 8 y 9 pedazos. 10. 11 y 12. Y una vez que tengo 12 pedazos, ¿sí? 12. Ahora, ¿cuántos son realmente los que tengo que iluminar? Pues solo 3. Entonces, pinto solo 3 de ellos, ¿ok? Y así podemos avanzar. Ok, ahora vamos con esta otra figura, podemos observarla. De hecho, así aparecen en el libro, solo estoy cambiando números y agrandando los números o haciéndolos un poquito diferentes para que todos estos ejercicios te funcionen. Ok, ahora tenemos esta. Y la fracción es 6 décimos o 6 entre 10, ¿ok? Pero aquí solo hay dos recuadros o dos rectángulos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber cuánto representan 6? Entonces tenemos que hacer dos opciones. Esta o esta, que vamos a iniciar con la del lado izquierdo, realizamos nuestro diseño y realizamos nuestro diseño también, pero ahora viene la parte de dividirlos. ¿Cómo los vamos a dividir? Tenemos que, recuerden que el número que está en la parte de abajo, o sea, el denominador, nos dice en cuántos pedazos debemos de dividir nuestra figura. Son 10 pedazos. Puse dos opciones porque pues cada persona piensa diferente. Entonces vean, aquí esta zona la voy a dividir de la siguiente manera. Miren, ahí tengo dos recuadros, 4, 6 y 4 más serían 10. Entonces yo ya tengo 10, ¿sí? 10 divisiones. Por lo tanto, este otro puedo dividirlo de la siguiente manera en 10 pedazos también. Vean, llevo 2. Llevo 3, llevo 4 y el otro 5 pedazos. Entonces el otro pedazo de rectángulo también tendrá 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahora, ¿qué viene? Pues solo debo de pintar 6. ¿En qué orden? En el que ustedes quieran, solo pinten 6 pedazos. Ahí van 5 y 1, 6. En este lado van 5 y 1, 6. No importa que yo deje un espacio, seguirá estando correcto. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí vamos muy bien. Vamos a ver otra figura más, podemos observarla. Y aquí es importante lo siguiente. Vean, nuestra fracción aquí es 2 cuartos o 2 y 4, pero en este caso aquí hay más divisiones. ¿Qué significa que aquí nosotros primero debemos de hacer una conversión para poder pintar los que nosotros necesitamos? No podemos pintar solo dos aquí porque nuestra respuesta podría estar incorrecta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a multiplicar tanto el de arriba, o sea, el 2, por un número y al 4 por el mismo número. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar a eso. ¿Por cuánto podemos multiplicar? Pues en este caso, vean, multiplicamos 2 por 2 y 4 por 2, ¿ok? En este caso nos dará 4 octavos, o sea, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, ahora sí podemos ver que aquí en esta figura sí hay 8 pedacitos, puesto que es un octágono, claro. Entonces, de esos 8, ¿cuántos tenemos que pintar? Pues el de arriba nos dice que son 4, entonces agarramos y pintamos 4 de ellos. Y justamente podemos
continuar y verificar más ejercicios. Ok, ahora dice, en cada figura representa la fracción que se indica. Ok, vean, tenemos aquí en este caso esta y nos dan esta fracción. Ok, aquí la verdad que es un reto porque el alumno a veces no tendrá la capacidad de cómo realizar esta división. Sugerencia, sugerencia. Como es un 16, en cada lado del triángulo vamos a dividirlo en cuatro pedazos. Funciona, como 4 por 4 me va a dar 16. Veamos que funcione, que es algo bonito lo que sucede. Vean, coloco un punto sobre este lado del triángulo. Coloco otro punto y coloco otro punto. ¿Por qué coloqué esos cuatro puntos para dividir ese lado en cuatro pedazos iguales? Tú puedes medir tu figura y dividirla en cuatro pedazos iguales. Lo mismo hay que hacer con cada lado. Dividimos en cuatro pedazos iguales y dividimos en cuatro pedazos iguales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trazar líneas entre cada uno de esos puntos rojos, pero de la siguiente manera, observen. Primera línea de este punto a ese punto. Segunda línea de este punto a el otro punto, ¿ok? Y de este punto a este. Como ya vimos cómo se trazaron, solo vamos a trazar de aquí hacia este punto, de aquí hacia este punto, de aquí hacia este punto, y aquí todavía no tenemos muchas figuras, podemos ver que son triángulos, lo que significa que podemos trazar de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y vean, ahora contabilizamos que aquí abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Perfecto el método que funciona para obtener 16 pedacitos. Es una sugerencia. Ok, ahora. Y ya tenemos esto, dice que solo debemos de pintar 7. En el orden que queramos, pintamos los primeros 4, ¿sí? Por así decirlo, vean ahí hay 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 y podemos pintar los que queramos, pero solo son 7, ¿ok? Atentos. Me voy con otra figura, vean aquí en este caso podemos ver que aquí hay una línea pequeña que no logré quitar, pero pues la figura más o menos tiene esta forma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros primero? Pues ver qué tipo de fracción nos están dando y dicen que necesitamos pintar 5 de 12. Ahora decimos, ¿cómo vamos a dividir esto en 12 pedazos? ¿Ok? Pues bueno, busquemos una estrategia. Si hay 12, podemos colocar 6 arriba y 6 abajo. Entonces hacemos primero esta línea bien, bien, porque esa se supone estaba en blanco. Entonces empezamos con nuestra división. Necesitamos 12 arriba, perdón, 6 arriba y 6 abajo. Ok, una línea, otra línea. Ok, ahora va así, así, y vean que ahí aparecieron 6 recuadros, lo mismo será en la parte de abajo, ya tenemos 6 arriba y 6 abajo, son 12 recuadros. Muy bien, entonces ahora, ¿qué sigue? Pues si ya tenemos nuestros 12, llegó la hora de pintar solo 5. Entonces, pinto 2 de aquí, pinto 1, ya son 3, 4 y 5. No olvides que no importa el orden en cómo los pintes o ilumines, claro. Ok, vamos con otro ejemplo. Muy bien, tengo un poquito de gripa, pero bueno, aquí en este caso vamos con esto. Y veamos, ¿eh? Veamos la fracción 3 octavos. Cuando se trata de un círculo, podemos dividirlo pues, de la forma que queramos, pero en este caso son 8 pedazos. Ok, el de abajo nos dice cuántos pedazos necesitamos. 8 pedazos iguales. Parto a la mitad. Y luego lo vuelvo a partir a la mitad. ¿Ok? Tengo 4 pedazos. Ahora, cada pedazo, pues ¿en cuántas partes los debo de volver a partir para obtener 8? Pues a la mitad, ¿no? Entonces trazo otra línea
y trazo otra línea, entonces ya tengo 8 pedazos. ¿Cuántos tengo que pintar? Solo 3. Entonces pinto 1, 2 y 3. Efectivamente ya tengo 3. Y aquí pues podemos ver que no está tan difícil. Vamos al siguiente. Dice, utiliza figuras para representar las fracciones. Ahora vienen dos fracciones, viene al revés. Nos dan las fracciones y tenemos que obtener figuras o representarlo mediante figuras. Esta parte se nos complica, ¿ok? Recuerda que para representar las fracciones puedes usar cualquier figura geométrica como ayuda, ¿ok? Puede ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un pentágono, un hexágono o un círculo, etc. La figura que a ti más te guste también. ¿Ok? Entonces, usa tu imaginación y alguna estrategia adecuada para realizar tus representaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué podemos o qué puedes usar. Vamos a darte 3 ejemplos. Yo solo voy a colocar las figuras y tú las vas a colorear, ¿ok? O iluminar. Entonces, vamos con nuestro primer método de representación de 4 quintos. Vean. El de abajo nos dice cuántos pedacitos debemos utilizar. 5. Ustedes saben cuántos deben de pintar. Yo no lo diré, ¿ok? Este de aquí es otra forma de representarlo. Misma, tiene 5 pedazos. Ustedes saben cuántos deben de pintar. Y otra forma es mediante un círculo. Dividimos en 5 pedazos que te queden iguales de preferencia y... ¿sí? Pues ustedes ya saben cuánto van a pintar. ¿Ok? Y para este que dice 11 de 7 o 11 séptimos, entonces tenemos que hacer una figura que tenga 7 pedacitos. ¿Ok? No 11, 7. Aquí nosotros si solo hacemos esta se nos acaban los 7. Pero necesitamos 11, entonces podemos sin ningún problema hacer otra figura igualita, ¿sí? Y ustedes, ¿qué tienen que hacer aquí? Van a pintar 11 en total de estas dos, ¿ok? Y así quedará representado de otra forma tu fracción. Muy bien, ¿qué otro tipo de figura puedes usar? Pues un polígono, como sabemos, que tenga 7 lados, que es el heptágono, ok, aquí ponemos 1, pero necesitamos 2 porque tenemos que conseguir 11 divisiones para poder pintarlas, ok, pintaremos solo 11 triángulos en este caso. Y otra forma, pues, es utilizando círculos, ok, agarramos nuestros círculos y los dividimos en 7 pedazos cada uno. ¿Y cuántos vamos a pintar? Solo 11, ¿ok? 11. Y de esta forma es como tú puedes realizar tus representaciones. Son ejemplos de ayuda. Yo espero que te ayuden, que te sirvan. De mi parte es todo. Te mando un saludo. Hasta la próxima.